Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos de los grandes avances que presenta la gran refinería que se construye en Paraíso, Tabasco. Ni más ni menos, hablemos de Dos Bocas. El presidente de la República hace unos días llegó al lugar para supervisar los avances que presenta esta obra, quien está a cargo la ingeniera Rocío Nale. El presidente de México supervisó hace unos días los avances de la construcción de la refinería de Dos Bocas y dijo que estará lista en 9 meses para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo. Además, aseguró que en los primeros 3 años del actual gobierno de México se han invertido 32 mil millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías con el propósito de ser autosuficientes en la producción de la gasolina y así evitar los famosos gasolinazos a lo que los gobiernos neoliberales nos habían acostumbrado. El presidente destacó que junto con estas refinerías, la que se construye en Dos Bocas, Tabasco, la que se está comprando a Shell en Texas y la coquizadora en Tula, Hidalgo, México, dejará de comprar gasolinas en el extranjero, porque tenemos petróleo crudo y compramos gasolinas. Es un absurdo de la política neoliberal que se va a concluir antes que se termine mi gobierno. Vamos a ser autosuficientes en la producción de combustibles y además cuidando de no extraer más petróleo del que necesitamos. Fue el mensaje del presidente en esta gira que realizó por la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Además comentó que en 9 meses estará lista la gran refinería de Dos Bocas para ya no depender de las gasolinas del extranjero. Miren, vamos a mostrarles esto de manera muy breve. Hoy es domingo, se ven pocos trabajadores. Estamos en la construcción de la refinería de Dos Bocas, la nueva refinería que vamos a inaugurar el año próximo. En 9 meses va a estar inaugurada, pero miren todo lo que significa. Miren esta panorámica, más los tanques, allá el puerto, los tanques de almacenamiento del crudo. Es un complejo petrolero único en México que se está levantando aquí en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Les decía que era domingo, estamos supervisando, son pocos los trabajadores, pero aquí a partir de mañana y durante todo ese tiempo son cerca de 30 mil trabajadores que están construyendo, trabajadores de México que están haciendo esta gran obra para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo que antes se exportaba. Ahora va a procesarse en México. Así como esta nueva refinería, ya estamos adquiriendo la refinería de Texas, de Shell, y se están rehabilitando 6 refinerías y vamos a ser autosuficientes. ¿Qué significa esto? De que ya no vamos a comprar gasolinas, diésel en el extranjero. Se va a producir todo en México y así vamos a poder garantizar que no aumenten los precios de los combustibles, que no haya gasolinazos. Bueno, dije que iba a ser breve. Les presento al gobernador Carlos Merino, gobernador de Tabasco, que nos acompaña. La secretaria de Energía, pero la responsable de esta gran obra. Ella es la directora ejecutiva de este proyecto y se debe todo esto a su experiencia, su conocimiento y sobre todo su dedicación, su trabajo. Es una mujer excepcional, la encargada de este
gran proyecto. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, que también un servidor público de primer orden, que me ayudan mucho, porque aquí me pasaría bastante tiempo explicándoles cómo nos dejaron Pemex. Estaba en la ruina y lo estamos levantando. Estamos levantando esa empresa que es de todos los mexicanos. Lo estamos haciendo con los trabajadores, con los técnicos de Pemex. Y mi gran apoyo, mi gran respaldo. Las Fuerzas Armadas, de manera especial, en este caso, el secretario de Marina, el almirante Ojeda, porque ellos ya tienen desde ahora a cargo toda la vigilancia del puerto y de todas estas instalaciones para dar seguridad. Entonces, estoy muy contento de estar supervisando este domingo esta gran obra, la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Un saludo fraterno, cariñoso. Y estamos en la colocación de la columna absorbedora de gases de la planta de tratamiento de gases a cargo de ICA. Mide 25 metros de altura y un peso de 37 toneladas. Ve el reporte esta semana. Esta semana, en el área de proceso, se lleva a cabo la maniobra de montaje de la columna absorbedora de la planta de tratamiento de gases fabricada en Guadalajara, Jalisco, con lo que se avanza en la colocación de equipos y estructuras en las diversas plantas químicas que integran la refinería de Dos Bocas. De igual manera se realizan trabajos de altura en diversos frentes como las torres de vacío de la planta combinada y el montaje de estructura de acero para los tambores de coque, los cuales se reportan en etapa final de fabricación en talleres del extranjero. La compañía Samsung continúa con las cimentaciones superficiales y colocación de racks metálicos y de manera simultánea avanza en la fabricación de equipos críticos y módulos en el extranjero, las cuales se instalarán en la planta que integran los paquetes 2 y 3. En el cuarto de control central se lleva a cabo el retiro de obra falsa en los trabajos de exterior e inicia la colocación de estructuras y la instalación de cristales en fachada. En los edificios administrativos se coloca el tendido de cableado de voz y datos, así como la instalación de aire acondicionado. Y en el edificio contra incendio avanza el montaje de cristales en fachada. En el área de almacenamiento, se trabaja la obra mecánica de 58 tanques verticales y 34 tanques esféricos. Se continúa el montaje de domos geodésicos de aluminio y domos metálicos, así como la colocación de polos y soldadura de gajos en las esferas, construcción de diques y arreglos de tuberías de integración. También se construye la barda perimetral de esta área para la salvaguarda y seguridad de los tanques que almacenarán gasolina y petrolíferos. En el acueducto continúa el tendido y bajado de tubería, y en el gasoducto ya se han soldado y colocado 25 kilómetros en el derecho de vía. En los 10 frentes de racks de integración se avanzan en el montaje de los marcos y estructura metálica. Al 3 de septiembre del presente año, se han acumulado más de 36 millones de horas hombres sin accidente. Se han generado 93.422 empleos directos e indirectos que han aportado su mano de obra para el desarrollo de este proyecto estratégico de nación. En el vivero, se han intensificado el traslado de plantas de ornato hacia el área de refinería debido a que ya están en tamaño y forma para su trasplante. El IMP supervisa el desarrollo del cultivo para la integración hacia las áreas verdes de la refinería. Hoy me acompaña el gobernador de Tabasco, a quien le agradecemos todo el apoyo que nos ha dado el gobierno del estado. Seguimos con el montaje de estructura metálica ya en los racks y en las plantas de proceso. Va el reporte esta semana. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas el buque MUV Midland Trader, procedente del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 20.000 toneladas de acero de refuerzo para la obra civil de la nueva refinería. Se llevó a cabo la descarga de varillas que serán utilizadas en la construcción. En el área de proceso, se lleva a cabo el montaje de estructura de soporte en los racks de tuberías, así como la instalación de charolas para alojamiento de cableado. Las subestaciones eléctricas del paquete 1 se encuentran en etapa final de obra civil, y en los paquetes 2 y 3 continúa el montaje de estructuras metálicas e instalaciones de enterrados para la línea híbrida incendio y drenaje químico por parte de Samsung. Esta semana se llevaron a cabo reuniones de supervisión con empresas nacionales especializadas en fabricación de equipos y estructuras metálicas en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. Es 4 de septiembre, estamos en Monterrey, Nuevo León, en la empresa Melter. Esta empresa nos está haciendo 56 equipos para Dos Bocas. También aquí en México estamos construyendo. También aquí en Monterrey están haciendo las placas soldadas que van hacia las esferas
de los tanques de almacenamiento. Estamos en Guadalajara, Jalisco, 6 de septiembre, y venimos a revisar qué está haciendo este taller. 503 equipos para dos bocas se construyen aquí en México. En Guadalajara se está utilizando en esta fábrica de nombre Recal 40.000 toneladas de acero estructural para dos bocas. Todo esto ha generado empleo aquí en México. De 4.347 equipos de proceso, 511 se fabrican en Jalisco y 98 en Nuevo León. Otros más se fabrican en Altamira, Tamaulipas, Pueblo Viejo y Tuxpan, Veracruz, donde se supervisará próximamente. Con ello se cumple también que se utilice toda la mano de obra, materiales y talleres mexicanos que tengan la capacidad para ello y contribuir a la generación y manutención del empleo del país. Se desarrollan los trabajos de obra civil en el laboratorio y se trabaja en la fachada del cuarto de control central. En el edificio de mantenimiento satelital ya concluido, actualmente se utiliza para la residencia de obra donde se encuentran trabajando mujeres y hombres en funciones de supervisión, ingeniería e integración. La construcción civil de las 39 subestaciones eléctricas que darán servicio a la refinería registran un avance del 54% en su conjunto. Asimismo, ya están en sitio los equipos de las 4 torres de enfriamiento e inicia su colocación, toda vez que las cimentaciones ya fueron concluidas. En el área de almacenamiento, se continúa con los trabajos de obra mecánica e instalación de tubería de interconexión y transporte de las 34 esferas y los 56 tanques verticales que darán servicio de almacenamiento y proceso. En el gasoducto y acueducto continúan los trabajos de tendido y soldadura de tubería, mientras que en los racks de integración de estructura metálica continúa el montaje de marcos en sus distintos frentes que concluirá el 30 de octubre de acuerdo al programa establecido. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato hacia distintas áreas verdes de la refinería. Y continuamos con la construcción superficial en todas las plantas de proceso. Va el reporte de esta semana. En el paquete 1 de las plantas de proceso químico, se trabaja en el montaje de estructura de acero para tambores de coque. También en los tanques de residuo de vacío de la planta combinada. Continúa la colocación de placa de fondo y anular. Y se recibió el intercambiador EA31003 en el almacén. Se reporta que la fabricación de varios equipos en talleres del extranjero se encuentran en etapa de finalización para ser enviados al sitio. En el paquete 2, 3 y 4 avanzan los trabajos de construcción de subestaciones eléctricas y cuartos de control satelital, así como de marcos de estructura de acero y la obra civil correspondiente a sistemas enterrados. Concluyó el enrejado de la barda perimetral frontal y la barda de salvaguarda del área de almacenamiento registra un 60% de avance y se trabaja la colindancia hacia el lado del mar. Respecto a los 90 tanques de almacenamiento, continúan los trabajos en la obra mecánica de tanques verticales y esféricos y se coloca los domos geodésicos de aluminio y acero. También se trabaja en tubería de interconexión y en el montaje de plataformas sobre los polos superiores. En el área de edificios administrativos, continúa la colocación de ductos de aire acondicionado y cableado de salida. Se colocan cristales en las fachadas principales del cuarto de control central y del edificio contra incendio. Se montó la estructura de losa de acero del laboratorio y se inició con el desplante en el área de talleres y almacén. En el gasoducto se realizan trabajos de soldadura en tubería lastrada y en el acueducto continúa la tirada de tubería hacia la refinería, mientras en los racks de integración continúa su etapa de montaje de estructura metálica de acuerdo al programa de ejecución acelerada. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia distintas áreas verdes de la refinería.